Buenas noches. Buenas tardes noches. Which one? We're tardes moving towards noches. Noches, yeah. Buenas tardes. How are you? Ah, muy bueno. My Spanish is becoming very strong. Mi español está creciendo cada vez más. It is so good to be here tonight. Es muy bueno, emocionante estar aquí esta noche. We've had someone staying in our house for the last 5 weeks. Hay alguien que se está quedando en nuestra casa por las últimas 5 semanas. You may know this person. De pronto ustedes la conocen. Christy. Christy. She's been in our house. Se está quedando en nuestra casa. So she might be watching tonight. Would she be watching? Are we online? I think so. Yes. Christy. Creemos que ella nos está viendo esta noche, Christy. Now, hello, Christy. I hope you're behaving yourself. Espero que te estés portando bien. Something is going to happen for you tonight. Algo espectacular va a pasar esta noche con todos nosotros. My great joy in life is to see people get saved. El gran gozo que yo siento en mi vida es cuando veo personas que reciben sanidad. And to see them get healed. Y reciben salvación también. So tonight I am believing God that there will be many people miraculously healed by the power of the Holy Spirit. Y yo creo que esta noche muchos van a recibir sanidad por el poder del Espíritu Santo. If you are able to believe tonight, nothing is impossible. Y es bueno que ustedes crean esta noche que no hay nada imposible para Dios. Nothing. Nada. Naya. Nada. Naya. Nada. Naya imposible. No hay nada imposible para Dios. Nada. Yeah. If you can believe. Y si ahora ustedes creen. Father, would you come in great power tonight? Padre, te pedimos que vengas con poder en esta noche. And touch us. Y nos toques. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Pastor Andrew, if you're watching, he's in Australia now, isn't he? He's in Australia, sí. Pastor Andrés, si tú nos estás viendo. Pastor Andrew, Pastor Rosia, hello. Hola. Hola. How's the weather? ¿Cómo está el clima ya? I'm coming home tomorrow. Mañana estaría ya en casa otra vez. Thank you, Jesus, for tonight. Gracias, Dios, por esta noche hoy. In the book of Luke, chapter 4, we read a powerful story. En Lucas capítulo 4 leemos una historia poderosa. Jesus was preaching in the synagogue. Jesús estaba predicando en la sinagoga. As he was preaching, they were amazed. Y mientras él predicaba, todos estaban maravillados. And they said, "What word is this that he's preaching?" Y decían, ¿qué clase de palabra es esta la que él está predicando? We have never heard anything like this. Nunca hemos escuchado algo como esto. His word carries authority. Porque su palabra tiene autoridad. He is not like the scribes. No es como los otros fariseos sacerdotes. His word is supernatural. Porque su palabra es sobrenatural. Shortly afterwards, a man that was in the synagogue began to scream. Antes de esto había un hombre en la sinagoga que comenzó a gritar. He had probably been in that synagogue for many years. Puede ser que asistía a esta sinagoga por muchos años. But religion could not touch that demon. Pero los religiosos no podían tocarlo porque estaba endemoniado. But when Jesus came in, the kingdom came in. Pero cuando Cristo entró, el reino de los cielos estaba ahí. And the demon began to scream. Y entonces el endemoniado comenzó a gritar. And Jesus told the demon to be quiet. Y Jesús le dijo al demonio, te callas. He said, be quiet and come out. Te callas y sales ahora mismo. And with that, the demon came out. Y cuando el demonio salió de esta persona. And the people were marveling. Y las personas estaban maravilladas. They were astounded. Estaban asombrados. They said, we have never seen anything like this. Dijeron, nunca hemos visto algo así. We've never heard anyone speak like this. Nunca habíamos escuchado a alguien hablar así. For with authority he speaks. Porque habló con autoridad. His words touch another dimension. Porque sus palabras tocaban otra dimensión. With authority he commands the demons and they come out. Porque con la autoridad que tiene le ordena a los demonios salir y tienen que salir.
The people recognized this authority. Y las personas que estaban ahí reconocieron esta autoridad. And they began to follow him in great numbers. Y comenzaron a seguirlo por cantidades. Because they knew that his words had authority over cancer. Porque sabían que sus palabras tenían autoridad sobre el cáncer. His words had authority over every disease. Porque sus palabras tienen autoridad sobre cualquier enfermedad. And over the devils that tormented them. Y también sobre los demonios que traen tormento. And they came to hear and to be healed. Y vinieron aquí para ser sanados. They recognized his authority. Pueden reconocer su autoridad. The disciples were amazed. Los discípulos estaban también asombrados. They were with him, marveling at the authority of his words. Estaban maravillados con la autoridad que tenían sus palabras. They were asking, "What manner of man is this?" Y se preguntaban entre ellos, ¿qué clase de hombre es este? That he speaks and even the wind and the waves are subject. Que cuando habla hasta el viento y el mar obedece. What man is this that speaks into a violent wind and it stops? ¿Qué clase de hombre es este que le habla al viento fuerte y para? What manner of man is this that stands at the entrance of a tomb? ¿Qué clase de hombre es este que se para frente a la tumba? Says roll back the stone. Y hace que corra la piedra. And then speaks into the realm of death. Y habla a la muerte que está en este lugar. And says to Lazarus, come out. Y le dice a Lázaro, sal de ahí. And death gives way at his words. ¿Por qué? Porque la muerte no puede negarse a la autoridad en sus palabras. Even the Pharisees recognized his words. Aún los fariseos reconocieron el poder en sus palabras. They recognized that he was different. Reconocieron que él era diferente. They could not deny the authority of his words. No podían negar la autoridad que tenían sus palabras. And so they asked him the question. Así que le hicieron una pregunta. From where do you get your authority? Y le preguntaron, ¿de dónde viene esa autoridad que tienes? He said, I'll ask you a question. Entonces Jesús les dijo, les voy a hacer la misma una pregunta. The baptism of John. El bautismo de Juan. Was it from God or man? El bautismo de Juan era de Dios o de hombres. They knew that if he said of man, the people would stone them. Ellos sabían que si venía de hombre, lo iban a apedrear. If it was of God, the Jews would rise up. Pero si decía que era de Dios, entonces los judíos lo iban a apedrear. They said, we don't know. Ellos contestaron, no sabemos. He said, then neither will I tell you where I get my authority. Entonces, ¿por qué les tengo que decir de dónde viene mi autoridad? But there's one man in the scriptures who clearly understood the authority of Jesus. Pero hay un hombre en las escrituras que entendía muy bien la autoridad de Jesús. Jesus was in Capernaum. Y Jesús estaba en Capernaum. While he was there, people were following him. Y mientras estaba ahí, muchas personas lo estaban siguiendo. And suddenly a group of people came representing a centurion. Y entonces se acercaron unas personas que estaban representando a un centurión. And they said, this man is building a synagogue. He's worthy. He has a servant. Y le dijeron, esta persona está construyendo una sinagoga. His servant is sick. Pero su siervo está enfermo. Then the centurion must have come himself. Así que el centurión decidió acercarse a Jesús personalmente. Let me tell you about a centurion. Ahora quiero hablarles sobre un centurión. A Roman centurion was the most key person in the Roman legion. Un centurión romano es la persona más valiente en los militares romanos. In a Roman legion, there was the general at the top, the consul, the general. Él estaba debajo del cónsul, del general. Then the camp prefect. Luego viene el capitán. Then the chief centurion. Después vienen los otros generales. But the Roman legion was made up of 10 blocks. Pero los militares romanos estaban por 10 escuadrones. They were called cohorts. Y se llamaban cohorts. Cohorts, okay, I don't know what it is. 10 cohorts. Bueno, 10 grupos, no escuadrones pequeños. Each was made up of 6 centuries. Y tenían 6 centuriones sobre ellos. 80 men in each. Y en cada uno 8 hombres. Led by a centurion. Y ellos estaban dirigidos por un centurión. He was a man who came to the position through brutal warfare. Él llegó a este puesto por ser valiente en la guerra. He took orders
to the absolute limit. Y él llevaba las órdenes hasta el último punto. If he gave an order and it was not obeyed, he carried a vine whip that he would flog the men with. Si él daba una orden y no le obedecían, tenía un palo y los azotaba. He led right from the front of his group. Él siempre estaba como líder al frente de su grupo. And these men were known to be the toughest men in the Roman army. Y estos hombres eran los más valientes en el ejército romano. Now a centurion came to Jesus. Y este centurión, uno de estos centuriones, se acercó a Jesús. He was under the governor. Él estaba debajo del gobernador. Those in authority over him. Y varios estaban debajo de su autoridad. The general of the area. El general de esa área. And he carried out orders exactly. Y él cumplía las órdenes exactamente como se le pedían. But he came to Jesus and the first word he said was this. Y él se acercó a Jesús y sus primeras palabras, su primera palabra fue: Lord. Señor. Kurios in the Greek. Y en griego es el significado kurios. Which means que significa supreme in authority. Supremo en autoridad. He said, Lord or supreme in authority. Él le dijo, Señor o el más supremo en autoridad. I'm not worthy that you come under my roof. Yo no soy digno de que tú estés bajo mi casa. I too am a man set into a place in authority. Yo estoy también como un hombre bajo autoridad. I'm set under those above me. Yo estoy bajo los que están sobre mí. I carry out orders exactly. Y yo cumplo las órdenes como se me dan exactamente. I am under authorities that go even to Caesar. Y yo estoy bajo autoridades que van hasta Cesarea. Cesarea. And I obey to the death. Y yo obedezco las órdenes hasta mi muerte. But I'm just like you. Pero yo soy como tú. I am set under Roman authority. Yo estoy bajo la autoridad romana. But you are set under an authority that is so great. Pero tú estás bajo una autoridad que es mayor, más grande. You are set under a power so great. Porque tú estás bajo un poder sobrenatural. I am not even worthy to come under your roof. Y por eso no soy digno ni siquiera de estar bajo tu casa. So much do I understand your power. Y así es como entiendo tu autoridad. I recognize that you give commands and the spirit realm obey. Y yo sé que tú das órdenes y toda Roma obedece. People's physical condition obey. Hasta las enfermedades obedecen, la situación de física obedecen a tu autoridad. I am not worthy. Pero yo no soy digno. That you even come under my roof. Que vengas bajo mi techo. But just say in a word. Y el centurión le dijo, pero simplemente manda una palabra. I know your word will go through the realm of the spirit. Porque yo sé que una sola palabra tuya saldrá hasta lo último. I know your word will go into my servant. Porque sé que tus palabras pueden llegar a mi siervo. I know my servant shall be healed. Y yo sé que una sola palabra va a sanar a mi siervo. Jesus said, "The words that I speak, they are spirit and they are life." Y Jesús dijo, las palabras que yo doy son espirituales y dan vida. We know that Jesus delegated his authority to the 12. Pero sabemos que Jesús delegó esa autoridad también sobre sus 12 discípulos. Bible says in Matthew 10 verse 1. Porque en Mateo 1 dice, he gave them power to cast out devils. Porque Dios les dio autoridad para echar fuera demonios. He gave them power to heal all manner of disease. También les dio autoridad para sanar todas las enfermedades que tenemos. He demonstrated authority. Él tenía la autoridad y la dio. He once spoke to a fig tree. Él habla sobre la victoria. You may remember the story. There were no figs and it should have had figs. Sorry. It had no figs, a fig tree. A fig tree. And he spoke to the fig tree. Do you remember? Ah, bueno, él le habló. Él también tenía autoridad sobre la matica esa que estaba seca. La higuera, la higuera. Yeah, that's the one. Oh, okay, that one. Yeah, you got it. Beautiful word. Okay. 24 hours later, the fig tree was dead. Y después de que le dio la palabra, 24 horas después, esta mata se secó. La higuera se secó. Jesus said, "Have the God kind of faith." Y Jesús tiene esa clase de fe.
If you speak to this mountain, si ustedes le hablan a esa montaña, you believe in your heart that it's going to move, y crees en tu corazón que esta montaña se puede mover, you'll have what you say. Ustedes van a recibir lo que están pidiendo. And there are mountains here tonight. Y hay muchas montañas en esta noche, en este lugar. There are mountains of cancer. Hay montañas de cáncer. Mountains of lung condition. Montañas de problemas en los pulmones. Back conditions. Problemas en la espalda. Mountains where the doctor has said, with this no hope. Montañas cuando un médico dice que no hay esperanza. But we've just got a little bit of time tonight. Pero esta noche tenemos un poquito de tiempo. What I'm going to do in a few minutes is this. Y lo que voy a hacer en unos minutos es lo siguiente. I'm going to do what Jesus said. Voy a hacer lo que Jesús dijo. And I'm going to speak to your mountain tonight. Y voy a hablar a esa montaña que está aquí esta noche. And I believe that right through this building tonight, people are going to be instantly healed. Y yo creo esta noche que al salir de este lugar, muchos van a ser sanos en esta noche. If you believe with me, say hallelujah. Y si ustedes creen esto, griten aleluya. If you believe with me, say hallelujah. Si ustedes creen lo que yo digo, digan aleluya. See, nothing's impossible. Porque no hay nada imposible. We've had weeks of miracles now, these last few weeks. En las últimas semanas he visto milagros. On the day of Pentecost, el día del Pentecostés, Jesus poured out his spirit. Dios derramó su Espíritu Santo. The Bible says the promise is for all of us. Y la Biblia dice que esa promesa es para todos nosotros. Here in Colombia. Aquí en Colombia. Down in Australia. En Australia. New Zealand. En Nueva Zelanda. Right down to the remotest parts of the earth. Hasta el lugar más remoto sobre la tierra. But he said, I'm giving you power. Pero él dijo, les estoy dando poder. Power to break things. Poder para romper cosas. Power that will smash through the obstacles. Poder que va a traspasar todas las dificultades. Power that will burn up a cancer. Poder que va a quemar todo cáncer. Power that will heal someone's back over here. Poder sobre el dolor de espalda de alguien sobre esta parte, este lugar. Power that will touch your neck tonight. Poder que va a tocar el cuello de cada uno de ustedes. Power that will dry up that disease in your body. Poder que va a secar esa enfermedad que está en su cuerpo. But Jesus said, I'm giving you two things. Pero Jesús dijo, les voy a dar dos cosas. He said, you shall receive power when the Holy Ghost comes upon you. Ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. But he said, all authority is given in my name. Y también toda autoridad que me ha sido dada se les será dada a ustedes en mi nombre. He didn't say most authority. No dijo mayor autoridad. He said all authority. Sino que dijo toda la autoridad. Total authority. Total autoridad. Jesus said all authority is given unto me. Porque Jesús dijo, toda la autoridad me ha sido dada a mí. Go therefore in my name. Y se las doy a ustedes y vayan en mi nombre. So what is he saying to us as Christians tonight? Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros como cristianos en esta noche? He's saying, I filled you with my power. Dice, yo los he llenado con mi poder. And it's the same power that raised Jesus from the dead. Y es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. It is the power that breaks chains and breaks through any condition. Es el poder que rompe cadenas y rompe cualquier situación. And he said, if you're a believer, y dice, si usted cree, and you love me, y me amas, and you walk with me, y caminas conmigo siguiendo mis pasos, he said, I'll give you the key that unlocks the power. Les voy a dar la llave que puede soltar este poder, abrir este poder. He said, you will use my name. Si ustedes usan mi nombre, and then that power will flow. Ese poder va a fluir in my name, en mi nombre, into that person's life. En la vida de esta persona. We have authority here right now. Y esta noche tenemos esa autoridad. To speak to every condition in this place. Para hablar sobre cualquier condición en este lugar esta noche. Every condition in this room. Cualquier condición física en este lugar. There's nothing here that is impossible with God. Porque no hay nada aquí imposible que Dios no pueda hacer. I've preached long enough. Creo que he predicado suficiente. You get great preaching every week. Ustedes reciben buena predicación cada semana. I want every person with problems with their back. Quiero que todas las personas que tienen problemas con su espalda. With their spine, their neck, their shoulders. Su cuello, sus hombros, su columna vertebral. Just stand right where you are. Que se pongan de pie rápidamente. Just stand. Párense.
Wow, that's a lot of bad backs. Eso son muchas espaldas lastimadas. That's muchos of them. Son muchos. Ah, muchos backs. Muchas. What's the word for back? Espaldas. What? Espaldas. 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 Sí. Espaldas. Yeah, yeah. Muchos espaldas. Espaldas. Too many. Son too many. Muchas, muchas. I'm asking you one question right now. Les voy a hacer una pregunta. Do you have faith to believe? ¿Ustedes tienen fe para creer? That if we pray for you right now. Que si oramos ahora mismo. And use the authority of the name of Jesus. Y usamos la autoridad que está en el nombre de Jesús. That your back can be completely. Que su espalda va a ser completamente. Absolutely. Absolutamente. 100%. 100%. Healed. Sanada. La creen, sí. We do three things. Vamos a hacer tres cosas. Three things. Tres. I'm going to pray, but you're going to pray the same prayer. Yo voy a orar, pero ustedes van a hacer la misma oración que yo voy a hacer. Number two. Y segunda cosa que vamos a hacer. We then give a great shout of triumph unto God. Vamos a dar un gran grito de triunfo al Señor. And then number three. Y luego número tres. Faith always has an action. La fe siempre tiene acción. Faith without an action is dead. Porque la fe sin acción, sin obras, es muerta. It's one thing to believe, it's another thing to act. Es una cosa creer, pero otra cosa actuar. As soon as we're shouting, apenas gritemos, start to bend, comiencen a doblarse, move it, muévanlo, test it, háganle un check, revisen. As you do, miracles are going to break out right through the building. Y mientras ustedes lo hacen, milagros van a suceder en este lugar. Do you believe that? ¿Lo creen? Believe that? ¿Lo creen? God's touching your life tonight. Dios va a tocar tu vida en esta noche. What's happened to you? Lo que te haya pasado. What have you done? You broke your shoulder? ¿Qué pasó? El hombro? Yeah, the shoulder. You believe God can heal you right ¿Tú now? ¿Tú crees que Dios puede sanarte ahora mismo? I do too. Yo también. All right. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Bible says he sent his word and healed them. La palabra de Dios dice que él mandó palabra y fueron sanos. When I'm preaching to tens of thousands out there on a night, this is exactly Cuando how I pray. Y le predico a 10 millones de personas en las noches, es la misma cosa que vamos a hacer. Sucede lo mismo. I can already see the power of the Holy Spirit coming on people. Yo ya puedo ver el poder del Espíritu Santo sobre varias personas. Let's pray right now. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Querido Padre Dios, thank you. Gracias. That all power, que todo el poder, all authority, toda la autoridad, is given, ha sido dada, in the nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tonight, Lord Jesus, y esta noche, Señor, I believe in the power of your name. Yo creo en el poder de tu nombre. I believe in the authority that's in your name. Yo creo en la autoridad que está en tu nombre. And I know that your healing power backs your name. Y yo sé que toda autoridad tiene que obedecer, toda autoridad debe obedecer en esta noche. And so right now. Y ahora mismo. In the nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Let your healing power. Permite que tu poder de sanidad. Come on me now. Venga ahora mismo sobre nosotros. Come on me now. Come on me now. Come on me now. Come on me now. Caiga sobre mí. Now give God a great shout offering. Y ahora van a dar un grito de victoria. Hallelujah! 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 Gloria a Dios. Now move it. Ahora muévanlo. Do something you couldn't do. Hagan algo que no han podido hacer antes. Test it. Revisen. Move it, move it, move it, move it, move it. Muévanse.
Move it about. Move it about. Move it like you believe it. Move it like you believe it. It might hurt the first time. Do it again. People are getting healed. I see it. People are starting to get healed. Starting to get healed. Up here, there's people getting. People are getting healed over here. Aquí se están sanando. En este lugar hay sanidad. If you couldn't lift your shoulder, si no podías mover tu you hombro, couldn't lift your arm, no podías lift it subir now. Lift it straight ahora, levántelo arriba. Move it around right now. Muévanlo, dale vueltas. If you couldn't move your neck, si turn it now. Turn it now. Si no podían mover su cuello, muévanlo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, someone's shoulders back there. Move them about. They're coming free. Lift them, lift them, move them, move them. Muevan su espalda, están siendo libres. I'm going to ask you a question. Les voy a hacer una pregunta. How many people just got healed of something then? Lift your hand high and wave to me. Levanten la persona que recibió sanidad. I just got healed. Lift it up. Levanten si saben que han sido sanos. Now begin to wave. That's fantastic. That's fantastic. Wave it about. Wave it about. Thank the Lord for that. Thank Him for that. Dale gracias a Dios por give Him esto. Give Him a clap offering. Give Him a clap offering. Dale un aplauso al Señor. Hallelujah. 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 Is that good? Eso está bien. Is that good? ¿Se sienten bien? Sí. Who's been in pain for a long time and you just got healed? ¿Quién ha tenido dolor por mucho tiempo y fue sanado hoy? Had pain for a long time. Give me a wave. Dolor por mucho tiempo. Levanten la mano. Sí. Beautiful. Yeah. All right. Now. Ahora. Two things. Dos cosas. You take a seat if you like. Those that have si had. Quieren, se pueden sentar. Yeah. Those people that have a deaf ear, or someone that's got both ears deaf. I'd like you to stand. Quiero que se paren los que tienen deaf ear, sordera. Deaf or too deaf. Que están help sordos, that person. Póngase en pie. Just stand. Solo párense los que tienen problemas en sus oídos. Do you have one deaf ear? ¿Alguien tiene un oído? Which one? ¿Qué lado? That one? Anyone else? ¿Alguien más? Someone here? Por este lado. There is a very powerful anointing on that lady in the white. Hay un poder sobrenatural sobre la persona que está en blanco, la señora que está en blanco. I feel God's anointing on you. Porque siento que hay unción de Dios sobre ti. Jesus. Jesús. Jesus. Just give me a wave if you're deaf. Si just wave so I can sordera, see who you are. Levante la mano alguien que tiene sordera. Okay. I might need to put my glasses on. You say, where's your faith? Y me voy a poner las gafas y ustedes dirán, ¿dónde está tu fe? That's better. Me veo mejor. You have a deaf ear. Sí, tiene sordera, sí. It's hurting. I want some Christians nearby. Just put your hands on them. Quiero otras personas que están al lado pongan sus manos sobre estas personas, las personas al lado. People around, just put your hand on them or point to them. Personas alrededor, extiendan sus manos sobre las personas que están de pie. Now what we're doing here, don't look to me, I'm looking to all of you. Ustedes no me miren a mí, yo los estoy mirando a todos. When two or three unite in prayer. Cuando dos o tres se unen en oración. That's when things happen. Son cuando las cosas comienzan a funcionar, comienzan a pasar. I want you to put your hand. Quiero que coloquen su mano. On your ear right now. En su oído. Some of you have had an injury, some of you it's a sickness. Yo sé que algunos han tenido enfermedad o some, han sido lastimados. Some heridos, old age. O algunos por su edad. Father, tonight. Padre, en esta noche. I take authority. Tomo la autoridad. Over deaf spirits. Sobre el espíritu de sordera. I declare tonight. Y declaro esta noche. Spirits of deafness. Espíritu de sordera.
Deaf spirits. Espíritu de sordera. You have to go. Te tienes que ir ya. You have to go. Te tienes que ir. You have to go. Te tienes que ir. Tonight. Esta noche. Those that have injury. Aquellos que han sido, tienen una herida, han sido lastimados. We speak creativity. Damos palabra de creatividad, de crecer. We speak restoration in that ear. Restauración en el oído ahora mismo. And now, Father, across this building. Y a través de este edificio, Padre eterno. Deafness, you must give way. La sordera se tiene que ir ya. You must give way to the authority of the name of Jesus. La sordera debe permitir la autoridad que hay en el nombre de Jesús. As soon as I pray, I want everybody to give a great clap offering. As soon as I pray. Y apenas yo termine de orar, vamos a dar una ofrenda de aplausos. Deafness. Sordera. I address you now. Te digo ahora. In the nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. I take authority over you. Tomo la autoridad sobre tu espíritu de sordera. And I cast you out now. Y te echo ahora mismo. Now. Ahora mismo. Now. Ahora mismo. Now. Ahora mismo. Deafness go. Sordera te vas. Sordera te vas. Deafness go. Te vas. Deafness go. Sordera sales, te vas. Now everybody give God a great clap offering. Ahora todos den una ofrenda de aplauso en el nombre de Jesús. The nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Jesus name. Now. En el nombre de Jesús ahora. Block your good ear and tell me how you're hearing. Tápese en el oído bueno y dígame cómo están Block escuchando. Block your good ear and listen out of the other one. Tapen su oído y dígame si están escuchando por el otro. ¿Sí? How many just got their hearing? Give me a wave. ¿Cuántos ya están escuchando? Levanten su mano. You just got your hearing. Someone there, someone there, ¿alguien someone allá? Here, ¿alguien someone here. Allá? Yours is back. You just got your hearing. Who else? Father, touch that lady. I pray. En el nombre de Jesús, so toca esta mujer que pueda escuchar. En este lado también. ¿Recibiste sanidad? God bless you. God bless you. Dios los bendiga. How is it, sister? It's gone. Pain's gone. Hallelujah. We have authority over disease. Nosotros tenemos autoridad sobre toda enfermedad. If you have asthma, si tú tienes asma, you can't breathe properly. No puedes respirar correctamente, no respiras bien. I'm going to pray and then I'm going to count to three. Yo voy a orar y voy a contar hasta tres. How many people have asthma tonight? ¿Cuántas personas sufren de asma en este lugar? Just stand to your feet. Póngase en pie. Stand to your feet. Póngase en pie. We're going to take authority over that. Y vamos a tomar autoridad sobre esto. As soon as I do, I want you to take a deep breath. Y apenas yo termine de orar, van a tomar, respirar profundo. Fill your lungs. Van a llenar sus pulmones. I'm going to pray for you. Voy a orar por ustedes. Then I'm going to count to three. Luego voy a contar hasta tres. On three, take the deepest breath you can. Cuando llegue a tres, van a respirar lo más profundo que pueden. Father, Padre, right now, ahora mismo, we speak as a group tonight to asthma. Le hablamos como grupo al asma en esta noche. Asthma, we command you. Asma, te ordenamos. In the nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Go from their body. Sales de cada cuerpo. Go from their body. Sales de su cuerpo. Now in Jesus' name. Ahora en el nombre de Jesús. Now in Jesus' name. Ahora en el nombre de Jesús. Now when I count to three. Y cuando cuente hasta tres. Take the deepest breath, fill your lungs. Are you ready? Van a respirar lo más profundo y permitir aire entrar a sus pulmones. One. Uno. Two. Dos. Three. Tres. Breathe in. Take a deep breath. Fill your lungs. Respiren profundo. Fill your lungs. Llenen sus pulmones de aire. Respiren profundo. Llenen sus pulmones. Hallelujah. Hallelujah. Deeply. Respiren profundo. Profundo. Deeply. Sister, are you healed right there?
¿Tú estás sano ahora that? Mismo? Is that good? I see the power of God on you. Yo Father, puedo ver el poder de touch Dios him sobre with divine ti. Power back there. En el nombre de Jesús, toca a esta persona con poder. Touch him. Touch tócala. How's tócala that feeling? En el nombre de Jesús. ¿Cómo te sientes? Sir, how is that? ¿Y tú, sister, señor, how is it? Sister, señora, the pink. La que está yes? de rosado de Sir, rojo. How's that? ¿Cómo te sientes? How's that? Sí. How's that? Sí, lo sientes. I've got time to pray one more prayer. Y tengo tiempo para hacer una última oración. Every person that still needs a healing in this building, just stand. Toda persona que necesita cualquier sanidad en este lugar, póngase en pie. Still need a miracle? ¿Necesitan un milagro? Wow. 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 Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? ¿Estás lista? Sí. Are you ready? ¿Están listos? Hallelujah! Hallelujah! Put your hand on the sick part. Entonces van a tomar su mano y tocar la parte que está enferma, donde sienten el dolor. I'm going to pray. Y yo voy a orar. Gonna give a great clap offering. Y luego van a dar un aplauso, una ofrenda de aplausos. And then test it. Y después van a probar. Test it. Van a probar. Pray this with me. Entonces van a repetir después de mí, orar después de mí. Heavenly Father. Padre eterno. Thank you. Gracias. For your miracle power. Por tu poder milagroso. In my body. En mi cuerpo. In my emotions. En mis emociones. In my mind. En mi mente. I receive your power now. Y yo recibo tu poder ahora mismo. I receive your healing now. Recibo tu sanidad ahora mismo. I receive it now. Lo recibo ahora. Now. Ahora. Now. Ahora. Now. Ahora. In the nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Give him a great clap offering. Denle una ofrenda de aplausos a él. Hallelujah. Revisen, chequen. Test it. Revisen. Test it. Revisen su sanidad. Revisen su sanidad. I feel like God's just healing people. Yo siento que Dios está sanando a las personas aquí. Who just got healed then? ¿Quién recibió sanidad? Oh. Wave. Levanten su mano, muévanlo. Wow. Wow. Someone say wow. Alguien diga wow. Okay. Listen carefully. Ahora escuchen con atención. Tomen su silla, su puesto. Bible says if through one man's death. Y la Biblia dice que a través de la muerte de una sola persona. Then sin reigned. El pecado salió. How much more? ¿Qué más? Shall we? Nosotros, who have received the gift of righteousness, que hemos recibido el regalo de salvación, who have allowed Jesus to wash our sins away, le permitimos a Jesús que lave nuestros pecados, nos limpie de todo pecado, allowed him to come into our lives, cuando Jesús entra en nuestra vida, how much more, ¿qué más? Shall we reign in life as kings, que podemos reinar como reyes. Jesus said, "I want to come into your life." Y Jesús dice en esta noche, yo quiero entrar a tu vida. Break the power of sin. Romper el poder de pecado que hay en tu vida. Break every attack of the devil off you. Quitar todo poder del enemigo que te ataca. Give you power against anything the devil can bring. Dale el poder para echar fuera todo lo que el enemigo quiere traer sobre su vida. And cause you to live in certainty. Y permitir que vivas en santidad. Eternal certainty. Y tener vida eterna. Tonight. Esta noche.
Jesus wants to come and fill you. Jesús quiere entrar a sus corazones. To wash you clean of every sin you've ever committed. Limpiarte de todo pecado que hayas cometido. He wants to come and live in your life. Él quiere entrar y vivir en tu vida. He wants to wash you clean by his blood. Te quiere limpiar con su sangre. And this is your moment. Y este es tu momento. This is your moment. Este es tu momento. You say, I've been backslidden. Ustedes pueden decir, yo he pecado mucho. I have been away from God. Yo he estado lejos de Dios. I'm coming back tonight. Pero quiero regresar a ti esta noche. You say, well, I've been a, I thought I was a Christian, but I don't really know. Y puede ser que yo diga, creí que era cristiano, pero verdaderamente no lo soy. But I want to know Jesus actually coming into my life tonight. Pero esta noche quiero sentir que Jesús entra en mi vida. I want to live in that supernatural power and authority. Yo quiero vivir en esta vida sobrenatural y en su autoridad. If you're one of those people tonight, y si hay alguien aquí esta noche, and you say, I want to give my life to Jesus tonight, y quiere esta noche entregar su vida a Jesús, I want to come back to him and live for him, o quiero regresar y vivir para él, I want to know him as my Savior tonight, y quiero recibirlo como mi Salvador en esta noche, wherever you are, donde quiera que estés, I would like you right now to stand to your feet. Quisiera que en esta noche, donde quiera que estés, te pongas en pie. Just stand. Simplemente para. Just stand. Ponte all across the building. Ponte en pie. Say, I want Jesus tonight. Y diga, yo quiero a Jesús en mi corazón esta noche. I want to live for him. Yo quiero vivir para él. He's the king tonight. Él es el rey esta noche. He loves you so much, I feel it. Él te ama tanto y yo lo puedo sentir. Hallelujah. Hallelujah. Just lift your hands to heaven. Levanten sus manos al cielo.